La nostra convidada ha estat vedet de, de varietats i vol ser el primer transsexual a la història d'Espanya, que es casi per l'Església. Però ella no és només això, ni això és només la seva història. Està escrivint les seves memòries, però nosaltres l'hem volgut tenir abans perquè ens en fes un resum a través del seu testimoni directe. És Manolita Chen. Abans de res, bona nit, benvenida. Ella ens ha dit que no en tenia pràcticament el català, encara que havia estat un temps visquent a Catalunya, i per tant li farem l'entrevista en castellà. Antes que nada, quisiera más felicitarla, porque creo que usted quiere casarse antes del 23 de diciembre, ¿no? Bueno, quiero el 23 de diciembre. Concretamente el 23 de diciembre. Bueno, sí, de esto hablaremos es... al final. Yo creo que lo que puede tener más interés es ir desarrollando un poco su vida. ¿Usted nació en Arcos de la Frontera? En Arcos de la Frontera, de Cádiz. De Cádiz, que a usted ahora la quieren mucho en Arcos. Me adoran y yo adoro a mi pueblo y adoro a todo el mundo. ¿eh? Sí, pero al principio no, ¿eh? Bueno, al principio es como todo, fueron aquella fecha de aquella, de aquella gente, que yo siempre lo digo, que gracias a vosotros, a los catalanes, yo le debo mi vida, a los catalanes. porque aquí pasaban Arcos de la Frontera? Bueno, en Arco de la Frontera lo que pasaba que como pasaban todos los pueblos y en todos los sitios de aquella época nosotros no éramos permitidas que existiéramos porque éramos unos seres que, que no querían que no querían que existiéramos por no sé por qué cuando no somos nada más que personas que no somos un, un simiente un albo que se siembra ni ni sino un ser que sale al mundo que lo echa a la naturaleza o echa al dios o quien sea, no sé qué lo hará, de todas maneras yo soy muy feliz como me han echado este mundo y yo lo llevo totalmente a gala. Pero vamos a ver, allí la uh, que le hacían en Arcos de la Frontera, cómo le dificultaban la vida, tengo entendido que incluso la encerraban. Sí, bueno, ahí había una fiesta que, que la asiste y existe y existirá, se llamaba la fiesta de, del toro, es un día que echan unos toros por la calle. Eh, para que la gente se diviertan para el turista y ese día me metían en la cárcel y cuando yo me ponía un pantalón quizá un poquito ceñido o me ponía un, pa un pañuelo al cuello pues me llamaban al cementerio hasta acá muerto hasta acá a limpiar el cementerio porque yo era mariquita pues claro entonces mi madre y, y toda mi familia y yo pues sufríamos al ver que, que teníamos que trabajar y no me dejaban trabajar que me tenías que marchar y... Y me marchaba. ¿Dejó usted su tierra y se vino a Villanueva y a Ahí está. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque me lo han contado. Vaya, vaya, vaya. ¿Y, y qué, hizo, qué hizo usted en Villanueva? ¿Aquí la atendieron bueno, bien? Sí, ¿La encerraron sí, en la sí, cárcel sí. también? Ay ¿no? ay, no, 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 que va, que va. Sí, yo lo digo con, con toda mi alma. Yo llegué a Villanueva, que yo no pensaba de llegar a este pueblo. Pero yo veniendo en el tren, había un chico que venía en el tren de Arco, que se llama El Cantarero. Es un señor de Arco, allí todo el mundo nos conocemos pues por los apodos. Y decía que venía una familia de aquí que se llamaba Antonio Soto y Jesús Soto, es una familia que está en Villanueva, de Arco de la Frontera, que tienen sus hijos, ellos se han estacionado aquí ya, como yo lo hubiera hecho, y entonces me acomodaron y me colocaron de albañil, de simpático, de verdad. Me dijeron, trae los mojones o majones, yo no sé lo que eran, los ladrillos. Los sí. Los no maones, le ¿eh? Y me mandaron a coger una maceta. Y la maceta era el martillo. Ah. Yo me morí buscando la maceta y la maceta no estaba yo con ella. Y me dijo el maestro: así es el martillo. Y ellos veían que yo tenía mi cosa de mujer y que yo cogía los ladrillos con una con sensibilidad. El carrito, de, el carrito de la mezcla lo cogía con mucho cariño de mujer, pero me respetaron y me quisieron. ¿Y hacía usted de paleta? Sí, sí, de paleta. Se llamaba paleta aquí, ya lo sabes. Bueno, paleta, yo no, no sé paleta, si era paleta. paleta. El albañil aquí, que le llamaban aquí paleta. Me enseñaron, aquí me enseñaron a decir cuyón. No, pero eso no se dice. ¿No? Eso no tiene nada que ver con la construcción. Ah, bueno, ¿no? bueno. Mira. Eso lo decía Usted... yo. Perdone, Usted, de verdad. No, no. Usted dejó Vilanova y se vino a Barcelona. Bueno... En Villanueva, en Vinaloba, en Villanueva, este pueblo. Sí, En aquella época se le debía llamar Villanueva, pero Villanueva. Es, en realidad se llama Villanueva. Exactamente. Pues entonces pues vino la Guardia Civil con mis hermanos por mí, Ajá. porque mi madre enfermaba y mi madre dio conocimiento entonces a la Guardia Civil para que me recogieran en ese pueblo, porque ella ya sabía que yo estaba allí, y me llevaron a Arco de la Frontera de nuevo. Uh -huh. Entonces mi madre, claro, era una mujer viuda, que tenía muchos hijos, pero para ella yo era quizá la oveja negra, pero era la más querida para ella, porque ella decía, "Yo quiero que tú te comportes, que tú seas una". Yo lo hacía, pero para el pueblo, para aquella sociedad de entonces, no lo era. Que resultó de que yo me fui otra vez con mi madre, pero yo no podía estar, ya me hacía la vida imposible tanto la gente, no la gente toda, ¿eh? sino la sociedad que ellas es que mandaba. Y algunas familias mías íntimas que también me hacía la vida imposible. Entonces me tuve que marchar otra vez. Y me vine a Barcelona. ¿Qué hizo usted la mili? Digo. No, no, pregunto. <laughs> claro, como no, una artillera. Como una artillera. ¿Tuvo problemas en la mili o no? Muchísimo. ¿Por qué? Ángel. Hoy me enamoré de un gallego. <risa> <risa> ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Me dio una paliza de muerte. <risa> <risa> Fue... <risa> ¿Fue en Barcelona donde usted empezó a ser artista? En Barcelona. En Barcelona. No, en Barcelona, no. En Barcelona. Es, que, es que estoy de verdad, porque es que yo no, no entiendo el catalán. No, no, pero... le, estoy, le prometo que le estoy hablando en castellano. ¿eh? Quizá tengo un acento muy fuerte, pero le estoy hablando en castellano. ¿Usted fue en Barcelona donde se hizo usted sí, artista? Aquí empecé en Barcelona, en Cambrino. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué nombre artístico tomó? La bella Ellen. ¿La bella Ellen? Ellen de Sacromonte. Ellen de Sacromonte. Y luego se fue a Madrid como artista. Bueno aquí estuve en este pueblo, en, en esto de es el, local, en el local cambrino, que allí estuvo muy gracioso porque yo tenía que estar vestida en pantalón debajo del vestido. Ajá. porque tocaba un timbre y nos teníamos que quitar corriendo el vestido. Ah, entonces aparecían como señores. Y ya estábamos digamos. como hombres, Ajá. Pero cuando, mientras no sonaba el timbre, estábamos nosotras como un vestido muy guapa. Ya que soy muy vieja, pero entonces estaba yo muy mona. <laughs> ¿Y fue continuó su carrera en, en Madrid? Sí, después, no, no, en Barcelona. En Barcelona, sí, en Después fui al Villarrosa. Del Villarrosa pasé a, a. ¿Cómo se llama la calle esta de, de Barcelona de noche? A la calle Tapias. Tapias. Ajá. Allí también estuve. Allí me echaron. ¿Ah, sí? Sí, porque no tenía cuerpo quizás esbelto, no sería una mujer bebé, mona. Si no era una mujer de un pueblo que llegaba con su taleguita o su maletita y no estaba preparada, claro. Uh -huh. Entonces me hicieron, tuve una semana, cantaba yo, me parece que cantaba la violetera o tengo un luna aquí en un lado de esto. Tiene un luna, sí. Aquí? Tengo un luna, eso cantaba, tengo un luna y me echaban los arte de los clientes y lo pasaba muy bien y la gente se divertía. Pero el jefe de la sala de no decía que me faltaba algo más y yo estaba con ese apuro, Entonces me marché a Madrid. Usted, aunque va, quiere casarse ahora por la iglesia, insisto que esto hablaremos. Ese es mi deseo. ¿Ese es su deseo? ¿Usted es creyente? Totalmente. Totalmente. Lleva diez, 14 años casada, ¿no? Llevo 3 de novio y 14, 14 casada. ¿Pero casada no con papeles? Estoy casada por un rito transexual. Ah, por un rito transexual. Sí. ¿Y en qué consiste el rito transexual? Pues el rito transexual para nosotros, ya noche nos casamos tres. Tres mujeres, como yo me ven ustedes. Uh -huh. Éramos tres aquella noche, tres bodas. Pues mm, nosotros estábamos antes, mm, nos penetramos, mm, nos... quizá dos personas. No, no no es necesario que le den muchos detalles, pero no. me refiero, hay... hay... Es decir, que, no, no, pero nos respetamos, ¿eh? No, no, eso sí. Pero me refiero si hay un rito específicamente sí, 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 establecido. Sí, sí. Nosotros pusimos nuestra altar, pusimos nuestra imagen y tuvimos nuestro sacerdote. Pero como un sacerdote. Un sacerdote, ya que no lo voy a decir. Yeah. Pero un, pero sac... un sacerdote. Un religioso. Sí, 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 sí. Entonces nosotros teníamos unas promesas y no las hemos cumplido. ¿Y, y para usted esta boda vale? Perfectamente. El... ¿no? Mi marido quería dormir aquella noche conmigo y ver la luna, amanecer, el sol. Perfecto, si y vale a boda... Y nos fuimos a un paja. A un paja. A un paja de, de allí del pueblo, del uh -huh. campo. Y había muchas purgas. Manolita. <laughs> fue, fue no, no. Vamos a ver, si aquel rito para usted vale, ¿por qué desea usted casarse por la iglesia? Bueno, yo le voy a decir. Porque, porque esto me parece que va a ser muy difícil. Perdone que esté un poquito graciosa, pero. No, no, si está usted graciosa. Yo creo que es lo más bonito, porque mi eslogan es siempre alegre para ser feliz a los demás. Ajá. Es una de las cosas que creo que nos falta a todo el mundo. Entonces, mi... eso es una cosa tan, ser... tan seria que yo he hecho con él. Y yo ahora lo deseo, y ustedes dirán por qué. Pues yo tengo mi motivo. Primero, porque soy creyente y quiero la bendición de Dios, que yeah. en el que creo nada más. Yo creo en Dios. Yo practico la iglesia o practico eh, quizás mm, las cosas a mi manera. Sí, Entonces, yo, para que usted lo entienda, quizá un poco egoísta, quizá un poco no sé a qué manera decírselo para que lo entiendan todos, mi marido es mi marido, pero no es marido. A ver si Bien. lo entiende usted. Si a mí me pasara algo, yo creo que mi familia sería la primera que se echaría encima diciendo que este hombre no es nada en mi vida. Pero Manolita, vamos a ver. Eh, una cosa es lo que, lo que usted quiere hacer. Incluso dice que va a casarse el día 23 de diciembre si y creo Dios que tiene quiere. un traje monísimo, Hoy, blanco y rosa, precioso, preparado, ¿no? Con muchos volantes. Bien. Pero, ¿qué dice la iglesia a esto? La iglesia, eso lo dirá mi abogado y lo dirá un cura que lo lleva, don Manuel. Pero, ¿cree usted que de verdad hay posibilidades de que casen a un transexual en España? Tampoco había posibilidad que yo fuera la primera madre que existe y lo soy. ¿Usted es ma ¿Usted ha adoptado a dos niños subnormales? Sí, señor. ¿Hace tiempo? Pues María, tres años y el niño, dos. Y tengo entendido que además quiere usted crear una institución para niños subnormales. Que la tengo, lo que pasa no está terminada. Que la tengo hecha para los niños. Para lo necesitado. ¿Y a usted le han dado en adopción a estos niños? A mis hijos de mi sangre, esos son míos. Hoy okay. me hace una gracia porque hoy me llamó, creo que era Radio Nacional de España, y me decían que si sabía que los hombres podían tener hijos, me preguntaron. Yeah. Entonces yo contesté y me voy a permitir aprovecharme de, de este. Aproveche, aproveche. Y yo contesté y yo creo que, que me perdone si alguna madre os voy a herir o voy a decir algo que, que no esté bien. Yo creo que querer un hijo no es solamente parirlo. Querer un hijo es saberlo querer y saberlo de verdad amar a ese hijo. ¿Y usted ama a sus hijos? Yo estoy loca con mis niños y no lo he parido. Me dijo que si yo quería parir a este señor que me hacía la entrevista. Y yo le contesté y se lo contesto desde aquí si él me ve. Yo no quiero operación de ovario ni quiero nada. Yo estoy como soy y como Dios me ha hecho y estoy feliz. Hay madre que ha tenido hijos sin dolor. Y hay madre que tiene hijos y los tira. Y hay madre que tiene hijos y no lo quiere. Y yo soy una madre que quiere a sus hijos sin parirlo. ¿Cree sí. usted, insisto en la pregunta un poco, que ha sido <coughs> leitmotiv de esta conversación, cree usted que la van a autorizar a casarse por la iglesia? Ese es mi deseo y ese, eso es lo que yo quiero: que, que Dios que me escucha. Sí, pero no es un problema de Dios. Hay un, vamos, hay una iglesia que funciona y hay bueno, una serie pero de trámites. Si Dios quiere. El poder de todo, el que puede guiarnos a todo, al que represente aquí en, a Dios en este mundo, y, no, y nos puede guiar a nosotros. Manolita, ¿qué sexo pone en su carnet de identidad? ¿Hasta ahora? Sí. Pues Manuel Saborido Muñoz. ¿Y sexo? Soy hembra. No, pero ¿en el carnet qué pone? Varón, hasta ahora. ¿Y en el pasaporte? Manolita Saborido Muñoz, en el pasaporte pone Manolita. ¿Manolita? Sí, que lo traeré por ahí. No, ejemplo. no, no, si me lo crees. Aquesta és una història que hem volgut explicar en boca de la seva pròpia protagonista. Digo que, que hem contat una història en boca de su protagonista i cadascú de vostès pensi el que vulgui. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta nit, Manolita Txell. Gràcies, Txell.